A todos, bienvenidos a nuestro colegio. Y bueno, como siempre estamos con cuestiones fundacionales. Esta es la primera reunión que hacemos acá en el parque y creo que tenemos el espacio y la comodidad para pasar un momento agradable y compartir el año exitoso que hemos tenido para nuestro departamento judicial y para nuestro colegio, con un crecimiento que a principio del 2013 no imaginábamos y con todos los logros que hemos tenido en el año. Vamos creciendo, somos cada vez más y vamos avanzando. Estamos con una novedades hoy mismo. Han estado del Banco Provincia, funcionarios importantes que hemos decidido la apertura próxima de la sucursal Tribunales de Moreno del Banco Provincia, que va a funcionar en el subsuelo del viejo banco, donde tenemos el espacio y las comodidades para que los cuatro juzgados que se van a inaugurar en marzo, esperemos que sea en marzo, ya puedan funcionar con sus dependencias bancarias y que no tengamos que estar en el local comercial como estamos ahora con lo poco que podemos en el Tribunal de Trabajo. Bueno, es una alegría que estén acá acompañándonos los nuevos jueces designados. Está Gabriela Costa, Mirta Francese, Rita, la vi a Rita por algún lado. Ah, acá estás, Rita. Y Galati, ¿dónde estás? Bueno, también la alegría de recibir los 12 decretos para Moreno hace poco tiempo, el crecimiento permanente y bueno, el ánimo de que en el 2014 tengamos ya el departamento judicial consolidado. Hoy recién, hace un ratito, nos enteramos, nos ha llegado la información de buena fuente, de que la Corte el miércoles de esta semana, 18 de diciembre, la Corte dictó una resolución pidiéndole al Legislativo que traslade una sala de la Cámara Civil y Comercial y una de la Cámara Penal del Departamento Judicial Mercedes al Departamento Judicial Moreno General Rodríguez. ¡Pero caramba! Así que, bueno, seguimos trabajando y bueno, con la alegría de que estén todos acá y que podamos disfrutar de la compañía de estar juntos para sumar fuerzas y energía para todo lo que se viene en esta pelea por lograr el acercamiento de la justicia. Vamos a entregar algunos presentes, que algunos colegas que han quedado rezagados en una reunión anterior y no han podido venir. La idea es que hoy estemos todos acá acompañándolos en este festejo. Creí haber visto a la doctora Silvia Báez, Silvia Mónica Báez. Por favor, le entrega el diploma al presidente. La doctora Cristina Terranova, creí haberla visto también, no sé si estará. La doctora Paula Fernández Burados, que es una de las panteras del equipo de hockey de Moreno. La doctora Romina Altamiranda, otra de las estrellas del hockey.
doctor Ernesto Fabián Merino estaba presente, ese sí lo vi. El doctor Horacio Ballesteros, ¿todavía está o ya se fue? Sí está la doctora Marcela Porta. También está, se le ve de lejos porque saltan, la doctora Grimaldi, María Alejandra Grimaldi. También está la doctora Micaela Elisa Lombardi. Muchas gracias. La doctora Marisa Alejandra Boquete, que se lleva dos premios. Dos premios, no, pero dos distinciones. Globo y Plato por 25 años de matriculada. Marisa. Marisa. Ah, sí. 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 Nos visita hoy nada más y nada menos que el presidente de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Jorge Frega. Aquí le pedimos que pase para entregarle al doctor Marcelo Gradín su distinción. Queda un último diploma que quiero que me entregue mi colega y amigo Eduardo Reider. Sigan comiendo, sigan haciendo lo que estaban haciendo, en un rato tenemos música. Le cedemos el micrófono a Pamela. Buenas noches a todos. Estamos haciendo una colaboración para Lucía, que no la conoces, la empleada administrativa. Creo que es administrativa o judicial en el juzgado de paz de Moreno. Ha tenido el 12 de diciembre una tragedia, se le ha quemado su casa, perdiendo la totalidad. Salvó su vida y las de sus dos hijos, quedó ella un poco quemada, la espada del brazo. Así que para el que quiera colaborar, necesita dinero. Así que la mejor manera que podemos hacer es ayudarla de esta manera. Ya gente colaboró y esperamos que, bueno, que de este colegio, de los matriculados, podamos ayudar a una empleada judicial. Así que muchas gracias de parte de ella y de todos nosotros. Muchas gracias. La urna va a estar acá adelante. Gracias. Colegas, no sean ratas. Somos abogados, no sean ratas, por favor. Pongan guita que... Si vieran la foto cómo quedó la casa a esa chica, no le quedó nada a esa trabajadora judicial. No sean ratas, en serio. Así que adelante, bienvenido, la voz del Arenal. Un aplauso para ellos. Son artistas de Moreno, que recorren los escenarios de la Argentina y del exterior. Y esta noche nos están acompañando. Así que... Muy bien. Disculpen, buenas noches. Músicos, hoy es el cumpleaños de Cachito Rodríguez. Sí. Me gustaría que le tocara el feliz cumpleaños porque lo cantáramos a capela el vector. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Muy, pero muy buenas noches. La verdad que es un placer estar aquí por primera vez. Y como siempre decimos, de que el canto no es tan solo una palabra. Yo mamé de mis raíces cada porción que me daba. Y aprendí lo que es mi tierra cuando pulsé esta guitarra. Por eso me hice cantor. La culpa quizás tenga una zamba que por andar en la noche hizo raíz en mi alma. Y yo la quise como era, ¿para qué voy a negarla? Si cada vez que la canto puebla el silencio de savia, por eso me hice cantor. La culpa quizás tenga esta zamba. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, de morder la mano mi tentación, mi pecado. Me abre de morder la mano mi tentación,
enloquecido pecado. Adiós te digo y no tiemblo, aunque me llore hasta el alma. Soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. No soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra. Donde la luna no alumbre nunca, donde la noche cobija mi calidad. Quiero amarrarme a tu boca con la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Donde la luna no alumbre nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Folclore, ahora vamos a hacer un tema de Pink Floyd. Después hacemos reggaetón y el último reggaetón vamos con el baile del caño, así que no. El gordo con el dombú, porque la espina le hace un ratito. Bueno, esa de gordo se me escapó, ¿no? La verdad que uno siempre a través del camino trata de ir hilvanando estas cosas lindas que hemos aprendido, porque nosotros los tres tenemos la suerte de venir, a pesar de todo eso, nosotros le cantamos al amor. No hacemos el amor, cantamos. Hay una hermosa canción que ya lleva un montón de años y a nosotros nos quedó de recuerdo. No importa, yo te miro. No arrojes a un pasado, que nunca devolver. La sombra de tu olvido ya cubre en toda mi alma y en sueño reaparece. Mismo que antes fue. Yo vivo del recuerdo. Yo vivo. Por eso
todos los besos que fueron para ti, le doy todos los besos.